Bueno, son estos tenis para básquetbol. Unos tenis que, igual que algunos otros modelos, están retomando algo que hace tiempo ya no veíamos. Y que básicamente es la talonera. Esta válvula que tenemos aquí para el soporte. Creemos que hay otros materiales mejores que esta válvula para darle soporte a nuestros pasos cuando corremos. O a nuestros brincos cuando saltamos en el básquetbol. Sin embargo, me parece que la agregan de manera estética. Me parece que algunos modelos de Air Jordan, Michael Jordan, en tenis, lo están agregando, ¿ok? ¿Qué otros elementos interesantes tenemos? Básicamente la suela, una parte de ella es marmoleada, ¿ok? Vienen en distintos colores. En este caso, el rojo viene marmoleado, negro y rojo. Esta parte de la suela es, no voy a decir que es acolchonada, pero no es tampoco el plástico rígido o duro de modelos previos, ¿ok? Estéticamente es un modelo agradable por estos dos elementos, ¿no? La talonera, la parte marmoleada y por el diseño. El diseño es un diseño que se amolda bastante al pie. No es un diseño que incorpore elementos aerodinámicos o elementos adicionales para darle una mayor estética al tenis. Es un tenis bastante funcional. Y por lo tanto, bastante ligero, en ese sentido. Ligero, no solamente por el diseño, sino también por los materiales en los cuales está hecho. Tenemos piel sintética, una malla de nylon en esta parte y en esta parte, con sus respectivos recubrimientos, con una especie de plástico que le da un poquito mayor de soporte. Pros de este zapato, estéticamente es aceptable, el precio es de, lo hemos checado, de $1,599 y hay algunos muy buenos descuentos en algunas tiendas, así que pueden aprovecharlo y quizás adquirirlo un poco más económico. elementos adicionales, pros de este tenis, aparte de lo ligero, bueno, tiene bastante buen agarre, la lengüeta viene pegada con unos resortes a los costados, lo cual le dan bastante agarre al pie, muy bien. Esto significa que incluso, ya que lo prueben, ustedes me darán la razón, parece que pues, se puede prescindir de las agujetas. Muy bien, salvo en esta parte, que sí, para agarrar un poquito más el tobillo, sí se requieren, pero tiene bastante buen agarre la parte de la lengüeta con sus resortes de esta parte de lateral.